darnos todo en la calle, estar con la juventud en todos los frentes, a nivel de movimiento obrero, movimiento estudiantil y a nivel de la plataforma afectada por la hipoteca y todos los movimientos sociales que están luchando por los derechos que nos están quitando, y así vamos a afrontar estos próximos 3 años.